todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo al tercer Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que es un espacio organizado por la Facultad de Filosofía y Letras a través del programa de extensión en cárceles, el Departamento de Letras y el Pacu Rondo, el Centro Cultural Pacu Rondo, que es la casa que hoy nos recibe. Muy significativa, por cierto, además, ¿no?, por los maravillosos poemas que escribió Pacu Rondo en la cárcel de Devoto. Y el libro que de alguna manera también escribió ahí, ¿no? El libro de las entrevistas, La Patria Fusilada, el libro de las entrevistas sobre la masacre de Trelew. Así que estamos muy contentos y contentas de poder estar acá. Vemos que la convocatoria ha sido muy buena, está lleno de gente y nos alegra mucho poder compartir este espacio con todos y todas. A mi derecha está el vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, Américo Cristófalo, y más allá, Ricardo Manetti, que es el director del Centro Cultural. Así que vamos a dar inicio a través de estas palabras de bienvenida también de las autoridades de la facultad y del espacio. Y mi nombre es Juan Pablo Parchuk, yo soy integrante de la comisión organizadora y coordino el programa de extensión en cárceles en la facultad. Así que vamos a iniciar la presentación con Américo Cristófalo. Buenas tardes a todos, a todas. Es un inmenso placer estar aquí presentando estas jornadas. Quiero en primer lugar agradecer en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras el trabajo de los compañeros Juan Pablo y todos los compañeros que organizan estos encuentros, para la facultad muy significativos, por cierto. Cada vez que estoy aquí en la zona del 25 de mayo, no puedo dejar de pensar en el gran nivel de condensación institucional que tiene la zona. Está el edificio este mismo, que ustedes en el que estamos, un poco más allá la plaza, como saben, pero aquí en esta misma cuadra, el Archivo General de la Nación, la Cámara Electoral, la Bolsa, ¿no? Como si la zona fue una zona de una, como saben, de una inmensa condensación de poder y de escenarios de todo tipo, ¿no? Me comentaba recién un amigo que el otro día, mientras se producía en la Plaza de Mayo, digamos, el regalo de verdura y de fruta, creo que era de verdura el último, estaba la policía aquí controlando toda la zona, digamos, en función de un encuentro de grandes empresarios y demás, en Foro Davos, en el Centro Cultural Kirchner. Me estaba comentando precisamente eso, recién, en la entrada, cuando señora se aproxima y me dice, perdón, ¿acá es donde se fuma marihuana? Y amigo, digamos, pregunto, ¿cómo marihuana? Dice, sí, porque ahí dice Paco. Entonces la miramos con el amigo Guillermo, y dijo, no, pero es Paco Rondo. Y entonces, ¿quién es Paco Rondo? ¿Está muerto ya? Presuntamente muerto. Entonces la señora se da media vuelta y dice, este país es un país de magia. Porque habíamos dicho, porque habíamos pronunciado la palabra desaparecido. La circunstancia de que estemos aquí abriendo una jornada sobre escritura en cárceles me parece apropiada para pensar mínimamente, digamos, ese escenario, o para evocar mínimamente ese escenario en relación con la escritura misma, con la historia literaria misma. Parece no haberse llevado del todo mal la cárcel con la literatura, digamos, esto podría uno decirlo de entrada. Hace un momento Juan Pablo evocaba las producciones precisamente de Pacu Rondo, y uno podría recorrer muy fácilmente la historia de la literatura y encontrarse con ejemplos extraordinarios de producción de escritura en las cárceles, ¿no? Probablemente el más célebre y conocido por todos sea el ejemplo de Sade, ¿no?
que escribe casi toda su obra, mejor dicho, lo mejor de su obra, es decir, su obra más vinculada a la producción de libros peligrosos en escenarios de encierro, ¿no? Después, el resto de la obra de Sala son libros relativamente convencionales, digamos, obras teatrales bastante, bastante convencionales. Blanchot es uno de los críticos que dice precisamente que habría que pensar hasta qué punto no es precisamente la situación de encierro la que produce en la escritura de Sade esa enorme libertad libertina con la cual efectivamente produce lo mejor de su obra. Así que la idea de Blanchot es una idea bien interesante, es decir, que en escenarios de encierro, digamos, lo que produce la escritura o la relación que se produce con la escritura es una relación de una enorme libertad, como si no hubiera ninguna clase de, bueno, esto es incorporable, ¿sabes? ¿No? Digamos, ninguna clase de prejuicio cultural que funcione alrededor de la relación misma con la escritura, ¿no? Ahí recibí el año pasado, digamos, un libro, 79 poemas o 79 poesías de Waikiki, que está por ahí en una de las mesas, en la que, digamos, la primera, precisamente la primera evocación o el agradecimiento inicial es a lo que él llama los poetas malditos, ¿no? Y entonces hay un primer poema dedicado a Baudelaire en el que hay una especie de máxima que consiste precisamente en señalar que habría que desprenderse, por así decir, de toda la lógica y de los dispositivos culturales, porque los dispositivos culturales son efectivamente aquellos que coartan, por así decir, o funcionan como coerción del poema mismo. Y hay otros ejemplos en la literatura que no vale la pena mencionar, digamos, muy conocidos, el propio caso de Dostoyevsky o muchos otros. En el caso argentino, digamos, ahí se publicó hace unos años un libro que me interesa mucho, es un libro de Quique Fogwill, que lleva por título Los libros de la guerra, y que es una antología de viejos artículos periodísticos de Fogwill, publicados sobre el periodo, digamos, final de la dictadura, algunos incluso, digamos, de fines de los 70, o sea, no tan al final de la dictadura. Y entre esos, digamos, hay varios artículos que piensan precisamente cuáles eran los límites de la dictadura, ¿no? Una de las preguntas de esos artículos, que son una secuencia, una serie de artículos de Fogwill, preguntan por, bueno, ¿cuándo empezó la dictadura, ¿no? ¿Empezó efectivamente en marzo del 76 o empezó antes, ¿no? Y tienen una hipótesis a propósito de esta cuestión, y es la idea de que la dictadura había empezado precisamente en Trelew, en el año 72, que fue hace un momento evocado a partir de la figura de Bronte, ¿no? Es una tesis discutible, pero de todos modos quiero señalarla, pero más importante que la tesis del comienzo me parece la otra pregunta, la pregunta acerca del final. Porque ahí Fogwill dice con una claridad extraordinaria, en uno de los artículos que se publicaban en revistas tipo Vigencia o El Porteño, bueno, el hecho del advenimiento formal de la democracia no significa de ningún modo el final de la dictadura. O sea, que hay efectos de la dictadura que van más allá, por así decir, de la formalidad del Estado de Derecho. Y habría que pensar esos efectos, ¿no? Habría que pensar esos efectos, o se han pensado, digamos, no es que sea una novedad, digamos, lo que estoy diciendo. Pero uno de esos efectos me parece que hay que pensarlos en relación con la lengua, en relación con la extensión que tuvo la dictadura sobre el lenguaje o la lengua de los argentinos, el idioma de los argentinos. Lo diría de ese modo. Y digo esto porque esos artículos de Fogwill están todos ellos inscriptos, por así decir, en una pregunta acerca del uso de las palabras, ¿no? Hay uno, que es al que voy a referirme, que es título exacto.
eso no por razones políticas, aunque uno podría decir que todas las razones por las cuales uno está preso son políticas, como bien dice Patricio Rey, ¿no? Todo preso es un preso político, de algún modo. Pero lo que quiero decir es que no era un preso específicamente político en el periodo de la dictadura, sino que estuvo preso por haber librado una serie de cheques sin fondo para la publicación de tres o cuatro libros extraordinarios de la tradición literaria argentina contemporánea. Me refiero a los libros de Osvaldo Lamborghini, Perlonger, del propio Fowell y de Oscar Steinberg. Esos cuatro libros los publicó Fowell con un dinero que resultó de una serie de cheques que se libraron sin fondo, digamos, por lo cual fue preso. Entonces, la primera anotación de ese escenario en Fowell, en el artículo de Fowell, es la circunstancia por la cual en la prisión, en el lenguaje de la prisión, por eso la pregunta por las palabras, en el lenguaje de la prisión, no se habla de presos, sino de internos. O sea, se es interno a la institución, se es interno a la... El lenguaje lo que indica ahí, o la palabra interno lo que indica allí, para Fowell, es la idea de que entonces hay, por supuesto, un externo. Él se declara un escritor interno, porque es un escritor que está preso y que efectivamente escribe en la cárcel. Cuando escribe, se producen una serie de fenómenos alrededor de la práctica de la escritura de Fowell en la cárcel. Uno de ellos es que buena cantidad de otros presos o internos, en el lenguaje de la institución, se acercan a contarle historias, dice el artículo, para, digamos, suponiendo que esas historias podrían efectivamente constituir relatos de alguna envergadura, digamos. Hay un momento en el artículo en el que Fowell cuenta que recibe una carta de unos amigos a través de su madre, de unos amigos que él llama escritores externos, puesto que si él es un escritor interno, los que están del otro lado, digamos, son escritores externos. Y en esa carta, digamos, hay una serie de juegos alrededor de la circunstancia de que, bueno, si estás escribiendo en la cárcel, probablemente llegó el momento de una escritura más realista, ¿no? Más naturalista. Fowell se ríe un poco de esta circunstancia y termina diciendo finalmente que, bueno, él es no más que un pequeño delincuente que escribe en situación de encierro, ¿no? Lo que me interesa del artículo, y es por eso que lo traigo, es este juego espacial. Yo empecé hablando del espacio de acá del 25 de mayo, de las instituciones que nos rodean, y me parece que el artículo de Fowell también ubica muy rápidamente una consideración espacial, ¿no? La de justamente la exterioridad, lo externo o lo interno, ¿no? Entonces, pensaba que precisamente esta práctica que lleva adelante la facultad, el equipo de gente que trabaja con Juan Pablo y demás, es una práctica de extensión, es una práctica y una política de extensión de la facultad, que se supone que es un modo en el que la facultad va hacia afuera, ¿no? Va hacia afuera. Y en este ir hacia afuera, presuntamente lo que consigue es modificar alguna realidad precisamente exterior a ella. Entonces pensaba hasta qué punto, digamos, no podemos empezar a rever esa idea de que es hacia afuera, como práctica transformadora, la que se emprende la facultad en sus políticas de extensión. Y no pensar, o pensarla al revés, pensarla como escritor interno, digamos, es decir, pensarla de qué modo esas prácticas no hacen de nosotros, digamos, un objeto de transformación. Es decir, hasta qué punto una práctica como esta no transforma precisamente a la propia facultad, no transforma precisamente
Esa me parece que es la pregunta. Y esa pregunta me parece que en este entusiasmo que generan las jornadas que aquí se presentan, creo que queda cabalmente respondida, digamos. Porque efectivamente creo que este tipo de prácticas nos transforman, ¿no? Nos transforman a nosotros, sujetos internos de la institución, y nos transforman desde afuera, digamos, a nosotros, sujetos internos de la institución Facultad de Filosofía y Letras. Toda institución tiene sus internos. Nosotros somos los internos de la Facultad de Filosofía y Letras, y en esta medida, esta práctica, creo que afecta nuestra propia condición de universitarios y nuestra propia condición universitaria general. Así que bueno, les auguro una gran jornada, seguramente va a ser un placer asistir, yo lamentablemente no puedo quedarme, pero bueno, era esto lo que quería decirles y saludarlos a todos y darles la bienvenida. Muchas gracias.